Bienvenidos, mi nombre es Vanessa Ángeles Álvarez Antonio y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes una obra que lleva por nombre Los de Abajo, del autor Mariano Azuela. La historia tiene lugar durante la Revolución Mexicana y comienza con la llegada de unos federales a la casa humilde de Demetrio Macías, un campesino que vive en el sur de Zacatecas con su mujer e hijo pequeño. Los federales amenazan con violar a su esposa, pero cuando Demetrio aparece, huyen. Demetrio decide esconderse en el pueblo con su mujer e hijo, en casa de sus padres, y los federales le prenden fuego a su casa. Demetrio se incorpora a la revolución, no tanto para defender sus ideales, sino para vengarse de los federales. Llega a ser el jefe de una pequeña tropa de liberales que consiste en un grupo de amigos que se conocen desde hace tiempo: Anastasio Montañez, El Mantecas, Pancracio, La Codorniz y Venancio. Llega a conocer a Luis Cervantes, un joven estudiante de medicina que fue obligado a enlistarse en las tropas federales. A principio, la tropa de Demetrio no confiaba en aquel muchacho, al que le apodan el Curro. Pero eventualmente llegan a entablar una amistad, sobre todo cuando éste le trata una herida de bala en la pierna de Demetrio. Los soldados pasan un tiempo en el ranchito El Limón para que Demetrio pueda recuperarse. Allí conoce a Catalina, pero la joven se enamora de Luis Cervantes, el médico. A este no le parece correcto corresponderle, porque la señorita le interesa a Demetrio, que es el jefe de la tropa. Una vez recuperado Demetrio, la tropa se dirige hacia nuevas batallas y se unen a las tropas del general Natera. Siguen su camino hasta llegar a Jalisco, donde conocen al Güero Margarito y a la Pintada, una mujer muy valiente pero también problemática. Camila vuelve a entrar en escena cuando Demetrio le pide a Cervantes que vaya a buscarla, pero el médico tiene que mentirle y decirle que él viene por ella porque la quiere, no por Demetrio. Las dos mujeres, la Pintada y Camila, se llevan bien en un principio, pero con el paso del tiempo estallan los celos entre la Pintada y esta. Y después termina por asesinar a Camila. Como consecuencia, echan a la Pintada de la tropa. Los revolucionarios comienzan a fragmentarse cuando surge una rivalidad entre Pancho Villa y Venustiano Carranza. Pancracio y el Manteca terminan por matarse a puñaladas en un juego de cartas. El Güero Margarito se suicida y Cervantes va a vivir a los Estados Unidos, ya que la revolución parece interminable. Demetrio regresa a su casa y se encuentra con su esposa e hijo. Su esposa le pide que no vuelva a irse, pero las fuerzas de Carranza atacan a su pueblo para acabar con los últimos reductos de los grupos de Villa. Y lo que les queda de la tropa de Demetrio salen a luchar de nuevo, pero todos pierden la vida. Es así como concluye esta obra.